para hacer frente a esta situación sobrevenida provocada por esta borrasca y por estas heladas tan importantes, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Administración Local y Vivienda, vamos a través del programa de inversión regional del PIR, a dotar como mínimo, ya vamos a dotarlo de 30 millones de euros para ayudar a nuestros municipios a recuperar la normalidad y a hacer obras y poder otra vez dejar todas sus instalaciones en perfecto estado. Pero estos daños que ha causado esta ola en tantos municipios de Madrid se tienen que sumar también a las pérdidas económicas que han sufrido numerosos sectores. Por eso vamos a solicitar, voy a llevar al próximo Consejo de Gobierno la solicitud de zona afectada gravemente por la emergencia de protección civil. Por tanto, la Comunidad de Madrid también estudiará la petición de zona catastrófica. Y lo que están haciendo actualmente todos los consejeros de la Comunidad de Madrid es evaluar los daños en cada consejería. Por ejemplo, daños en muchísimos municipios. Ya son 8 municipios los que nos han solicitado declarar zona catastrófica sus propios términos municipales. También sectores como los ganaderos, los agricultores, los comerciantes, los transportistas, son muchos de ellos. Y luego también incluso por zonas, sobre todo la zona sureste de la Comunidad de Madrid, que ha sido nuevamente la más afectada. Según la ley, la Comunidad de Madrid cumple todos estos requisitos para acogerse a esta declaración. Primero, porque ha sido afectada gravemente por la borrasca y esta atención supera a los propios medios disponibles por parte de la Administración. Y después, por la paralización de los servicios públicos esenciales que ha causado esta borrasca.